¡Hola, Nubel! Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por invitarme, a ustedes por invitarme. Por favor, para nosotros es un placer que nos acompañes. Estábamos hablando, pero además divertido, siempre con alegría, buena onda. Te lo encontrás en los pasillos y él siempre tiene un saludo, una sonrisa para regalarte. Siempre está de buen humor, Nubel. Que ya están peleando, no ya digan. Está, ah, lo único que regala es la sonrisa. Qué peleadores estos compañeros. Sí, está bueno, ¿qué va a ser? Son años, ya son años acá. Son años, son ¿no? años, ya conoces sí, el paño. Ya conozco, sí, claro. Sí, sí. No me hagas hablar de ninguno de ellos. No, por eso favor, no te voy a preguntar. No, eso no te voy a preguntar porque queremos seguir saliendo en foco todos. Sí. Si no, viste que ahí ellos empiezan a poner de su voluntad y estamos en el horno. ¿Siempre estás de buen humor, Nubel? No, trato de estar bien, de buen humor. Uno, por lo general, digo, en los trabajos tiene más tiempo que muchas veces en la casa. Entonces, si uno trata de poner buen humor, digo, se hace tedioso, ¿no? Estar en algún lugar de trabajo. Entonces digo, bueno, pero es bien tener buen humor, tener... Y bueno, y de esa forma poder sobrellevar, porque es mucho el tiempo que uno pasa fuera, las casas, ¿no? Tú a ti te gusta. Sí, claro, obvio. Nos mucho tiempo nos vemos. Nos vemos y hablamos de eso mismo. Pero además, Nubel, vos hablás del tiempo que le dedicás y que estás en los lugares de trabajo. Pero tu trabajo te sigue todo el día. Porque me imagino, me preguntan a mí, pregúntale a Nubel lo que debe de ser a ti. Cuando vas al súper, cuando vas a donde fuere, te preguntan cómo va a estar tal fecha y todas esas cosas. Sí, te preguntan, sí, aparte como yo, viste, yo hablo con todo el mundo. Sí, no, entonces, es verdad, en ningún momento decir no, no sé. No tengo ningún inconveniente, hablamos, nos ponemos a charlar y bueno. Para mí salir a hacer un mandado, digo, lo dificultoso es mi casa, ¿no? Claro. Saco a hacer un mandado a las 9 y vuelvo a las 11:30. Digo, claro, ahí. Reconozco porque converso con todo el mundo, me pongo por todos lados. Entonces, dice, vos, te iba a denunciar a la policía porque estaba desaparecido. Pensamos que, claro. Estaba desaparecido. Bueno, y uno está ahí conversando con la gente, pero me gusta conversar. Uno aprende también. Obvio. Y hablando de aprender, ¿me das un segundito, Nubel? No. Porque estamos con Paula, que está con unos, ¿viste lo que es? Vino justo. Sí, pero vos sos de cocina, ahora vamos a estar hablando, pero yo te veo en Instagram que estás ahí a veces haciendo parrilla y esas cosas. Pero, nos defendemos. Pero lo que pasa es que Paula está en otra categoría. Paula, ¿qué vamos seguimos con estos espejitos? Mira, esta la masa la puse entre dos trocitos de film y lo que vamos a hacer es estirarla. Necesitamos que sea finita. Vos pensá que el espejito es la masa, es el dulce de leche y es la otra capa de espejito. Entonces necesitas poder tener que no la estires gruesa, porque no vas a comer una galletita sola. No, van a ser dos capas, más todo el dulce de leche que le vamos a poner. Ah, porque no le ponemos mucho, le ponemos bastante, la jaleita, todo. Entonces la vas a estirar, para que te hagas una idea, menos de medio centímetro. Si fuera exacto, serían unos 3 milímetros. Ay, pero no. Vos pensá, lo que es medio centímetro, un poquito más. Le perfecto. Das. Mirá, la masa está súper tiernita. Mirá. Vos sí, ahora, ahí se ve. Si quisieras amasarla directamente con el palote, tendrías que meterle harina. Ajá. ¿Está? Por eso lo hacemos entre dos trocitos de papel film. Y lo amasamos entre los trocitos de papel film. Ahí está. Mirá, ahí lo estiramos. Yo ahora dividí en dos la masa. Tengo eso esta antes masa de llevarlo al frío. Esto lo vamos a lo tener vamos que a llevar al frío así. Estirada. Así como está. Si vos quisieras moverlo ahora, se te va a romper todo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos arriba de una asadera. Perfecto. Y así como está, te lo vas a llevar. Si querés adelantar, lo podés llevar al freezer. Y si no, la heladera, unos 20, 25 minutos hasta que vos lo toques y esté durito. Muy bien. ¿Está? Perfecto. Así que yo me voy a la heladera. Vaya a la heladera. Yo sigo hablando entonces acá con Nubel, que te decíamos que es un placer que nos acompañes. Yo le comentaba al inicio a los televidentes, es que yo te he preguntado desde para el cumpleaños de mi hijo, te preguntaba qué pasaba en carnaval. Fuera de todo se necesita mucho el agua y eso sí, ya lo sabemos todos y no es novedad. Pero ¿hay en corto plazo y posibilidades de lluvia, Nubel? Bueno, en este momento está lloviendo, tú decías, lo veía recién, sobre lo que es la parte norte del país, que es la zona que va a tener lluvia. El resto del territorio no hay lluvias. Y lamentablemente seguimos con una crisis muy complicada, una falta de agua, una sequía que si bien se acentuó en este último año, pero hace 3 años ya que venimos con un déficit de lluvia importante en la región, bueno, y eso se está viendo, ¿no? Es decir, y está muy complicado, ¿no? Es decir, el suministro de agua se complica, no hay lluvias previstas que puedan llenar los cursos de agua. Claro, que como que se note, que haga la diferencia. Exactamente. Digo, lo único que cae son algunas llovinas. Tuviste que ayer, por ejemplo, pasó mucha nubosidad, dieron 3 gotas, en algunos lados 4, pero más de eso no fue. Y bueno, y desaparece rápidamente. Y hoy, por ejemplo, está esos chaparrones que se están dando sobre la zona norte, puede haber también alguna tormenta en el correr de la tarde, solamente en el norte, y eso mañana ya vamos a tener nuevamente sol y temperaturas elevadas. Y eso que genera, bueno, que la poca humedad que se va a originar en el día de hoy, ya en el torno de la tarde, noche, el día de hoy comienza a desaparecer, porque a su vez hemos tenido un verano.
verano un poco particular. Tú habrás notado el viento que se está dando fundamentalmente en las tardes, tenemos viento bastante importante, el sector este, y eso es lo que ayuda al secamiento de la zona. Digo, hay poca humedad, tenemos viento y el viento seca bastante. A su vez, hoy vamos a tener viento sector suroeste, el famoso viento pampero, el viento pampero seca mucho, y bueno, y es lo que eso ha reflejado, que va a generar que mañana tengamos poca nubosidad en todo el país y que las temperaturas sean muy elevadas. O sea, que seguimos con temperaturas elevadas por lo pronto vamos a lo que es este carnaval, porque el lunes y martes es feriado. A ver, hay gente feriado largo, ¿no? Porque en definitiva la gente arranca el sábado. Claro, y agarra como un fin de semana largo. Sábado, domingo, lunes y martes. No va a tener lluvia. No va a tener lluvias, va a tener temperaturas elevadas. Está viniendo bárbaro para lo que es el turismo, para lo que es el carnaval, claro, porque también debemos decir, bueno, apostemos a que esa gente le está yendo bien, que le ha ido muchas veces muy mal. Y bueno, y está, el agro, la verdad que está resentido, no, está muy complicado. Hay que darse una vuelta por el interior del país para ver los daños que está generando esta sequía. Es impresionante, animales muertos, no hay aguada. Hay una cosa también muy particular que está llamando la atención en estos últimos tiempos y es que no hay agua, los pozos se están secando. Los pozos. Y son pozos de 40, 60 metros, porque si tú me decís un pozo de 20 metros que se seque, bueno, puede decir la napa, digo, pero ya con 40, 60 metros pozos que han durado toda una vida que comiencen a secarse, creo que es un llamado de atención y que tendríamos que ver cuál es el motivo, ¿no? Claro, no, un gran llamado de atención y también para tomar medidas, porque de hecho el invierno también viene bastante frío y seco. ¿O sí, no es lo de que hecho se vamos a estar, digo, porque si bien la gente se nombra por ahí, es cierto, dice que aparentemente la Niña está abandonándonos, estamos entrando casi, las temperaturas han comenzado a ascender en algo sobre el Océano Pacífico. Yo igual les digo, no, todavía vamos a esperar un poco, porque las mismas perspectivas dio el año pasado. Claro. El año pasado daba como que, y entrábamos en una fase neutra, cuando quisimos acordar, nuevamente se acentuó una fase niña. No significa que este año vayamos a tener lo mismo, pero sí que tenemos que tener precauciones. Y el hecho de que entremos en una fase neutra no significa que vayamos a tener lluvias importantes. Digo, es una fase neutra. Y las previsiones por ahora es que marzo y abril sigamos con muy poca agua. Podemos tener algo de agua más importante recién allá, a finales de abril y durante el mes de mayo, parte del mes de mayo. O sea que falta. Falta mucho. Y las altas temperaturas, Nubel, porque se había dado la posibilidad de que bajaran las temperaturas para el fin de semana, ¿no va a suceder? No, bajan las temperaturas. Aparte, tenemos, por ejemplo, a veces se pone el viento sector sudeste, nos amaga dar una baja temperatura y al rato vuelve la temperatura elevada. Digo, y es lo que nos engaña. Nos engaña. Exactamente. Y tú viste que ayer después el chaparrón de las gotas que cayeron, es un vago tremendo. Terrible. Como peor. Peor, se le llama comúnmente en la jerga, se le llama el efecto tintorería, ¿no? Es como que se genera un vapor. Pero está buenísimo, me encanta vapor, ese término. Se genera un vapor, entonces es pesado, es húmedo, y la verdad que estuvo bastante complicado en cuanto a las temperaturas de tarde, debido también a lo que es la humedad, ¿no? No, ni que hablar. Así que ya saben, para quien se va a tomar unos días no va a llover, y para quien necesitamos que llueva vamos a tener que esperar un poco. Sí. Vamos a seguir charlando, Nubel. Vamos a seguir charlando. Seguimos. Porque vamos a hablar de cocina, vamos a estar hablando de todo. Gran cocinero, Nubel, por eso, ¿no? En lo que es panes y eso, habla. Bueno, ahora vamos a hablar. Más o menos. Pero pará, vamos con Paulita, porque así, viste que ya tiene que ir paso a paso, porque si no, pobre, le enloquecemos. ¿En qué etapa estamos? La masa de los espejitos la tenemos en frío. Bien. ¿Está? Para que después la vamos a cortar. Y acá vamos a hacer estas tostas con el huevo revuelto. Y para darle un puntito más, le podés poner manteca o aceite, lo untás apenitas y lo vamos a llevar al horno. Porque está bueno tener ese efecto crunchy cuando comes. Claro. ¿Sí? Y como es un día especial, le puedes poner manteca y si no, un chorrito de aceite de oliva. Y así como está, te los llevas a un horno de 140, 150 grados hasta que esté doradito y te quede mucho más rico de textura para comer. Así que con esto nos vamos al horno. Paula está haciendo una merienda, desayuno. Está para quedarse, ¿no? Era el día especial. Sí, sí. Mirá, Rubén, nuestro compañero, piensa que los espejitos son de cartón, así que los quiere probar. Así que estamos todos en la misma, me parece. Estamos todos dudando para tener que probar. Tenemos más acá para hacer. Hay más, Si hay más, sí. Sí, eso es claro, obvio. Acá lo que pasa es que hay que hacer en grandes cantidades para poder compartir. Voy a decir que los compañeros comen, ¿no? Pero hay que ellos me han dicho que no comen nada. Pero imagínate, pobre, estar mirando y después no probar sería como un... Aparte, demasiado. Hay días que tenemos más visitas, otros días tenemos menos. Sí, hoy yo creo que tenemos mucha menú, visita en el estudio. Depende del menú. Depende del menú. No, se haga que porque es San Valentín. Depende del menú. Depende del menú. Cuando hacemos pescado, garbanzo, todo eso no viene nadie. No viene nadie. No puedo. Poner verdura no viene nadie. Estoy con el mate, te dicen. Claro. Pero bueno, no importa. Vamos a hacer un...
No, bueno, vos estás, no, ¿por qué te sentís tocado? Porque dije, pero por el mate, no, ya, no. ¿Les parece que vamos a una tanda? Dale, buenísimo. Vamos a una tanda y de regreso vamos a seguir charlando con Nubel Cisneros. Vamos a seguir haciendo estas tres recetas que nos trae Paulita en este martes. Pero nos vamos a una tanda con una cámara, me decía Ceci, submarina. En un arrecife de coral. Mira qué tal, ¿eh? Qué romántico. Miren ustedes. Para que sane de...